Buenos días, mis queridos amigos de Sazonando. Con la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, compartimos este programa del día de hoy desde un lugar especial. Nos encontramos en la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente frente al Aula Magna, que es el lugar escogido para celebrar el cuarto foro gastronómico dominicano a cargo de la Fundación Sabores Dominicanos. Así que nuestra gastronomía está de fiesta, está de pláceme. Aquí se congregan todas las personas involucradas al sector gastronómico, los estudiantes que vienen a aprender, todos aprendemos con los conocimientos que se comparten en este foro gastronómico dominicano. Señores, pero antes de entrar en materia y en el desarrollo de lo que es el foro, qué mejor que recordar que la sabiduría más grande, que la enseñanza más grande viene del Creador, del Dador de la vida, de nuestro Dios, para que nosotros podamos vivir bien en este paso por la tierra, para que podamos capacitarnos y ser exitosos, para que logremos las metas, para que estemos bien desde aquí hasta que vayamos a la plenitud de su gloria. ¿Y dónde nosotros aprendemos esto? Pues en el manual más importante que existe, la Biblia, manual de instrucción de vida de Dios para nosotros, su producto por excelencia de la creación, la humanidad. Y dice una porción de la palabra, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo dice Romanos 8:14. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios entonces? Los que se someten a su voluntad, a su propósito, en obediencia, lo que cumplen con las reglas establecidas por Dios para que vivamos bien. Pero quizás te suene un poco complejo, pues simplificándolo y haciéndolo sumamente sencillo, Dios lo que quiere es que tú entregues tu corazón, un corazón sencillo, humilde y dispuesto, y Él trabaja contigo y te moldea, te dirige, te guía, te ordena, te guarda, te defiende, te provee, es tu todo. Y qué mejor que el dueño de la existencia, el creador de todo, sea quien guíe tus pasos para que seas prosperado en la tierra y puedas ser llamado hijo de Dios y dejar de ser una simple criatura mortal en este mundo. Luego de disfrutar del alimento para el alma, pues nos preparamos para el plato fuerte que tenemos durante todo el día de hoy. Foro Gastronómico Dominicano, cuarta edición, a cargo de la Fundación Sabores Dominicanos. El tema de este año, Emprende e Innova. Es una persona que tiene espíritu de superación, pero hay mucho apoyo al emprendimiento. Pero yo dije hace poco en una conferencia, en una charla, que era un apoyo basado en la literatura y no en hechos tangibles y reales. Amigos, después pues de nuestra fabulosa apertura, la conferencia magistral, los aportes de Don Pepín en la apertura del Foro Gastronómico Dominicano, pues vamos entonces a pasar al plato fuerte, que es todo el día de hoy, donde tendremos pues el mercadito, reconocimientos a instituciones que realmente lo merecen, a una señora súper especial, Doña Nina, la reina de las habichuelas con dulce, en la Escuela de Hotelería Serranía de Jarabacoa. Vas a conocer quiénes son ellos, qué hacen, cómo aportan a la gastronomía. Y pues el inicio del día de hoy es una conferencia magistral a cargo del señor Mariano Valderrama, gerente de APEGA, que es la institución gastronómica peruana que ha posicionado o ha trabajado para posicionar a Perú donde se encuentra, que se ha dado a reconocer al mundo por su gastronomía, y ellos son los gestores de la Feria Gastronómica Mistura. Mistura lleva a Perú como invitados más de 500,000 de visitantes cada año, lo que ha posicionado al país y también pues ha levantado su turismo. Y nosotros vivimos del turismo en República Dominicana, o sea que tenemos que tomar las herramientas que utilizó Perú para posicionarse y aprovecharlas nosotros y hacer pues de ellos una realidad, de esos aprendizajes, de esos aportes, una realidad en nuestro país. Restaurante nuevo, comida que sabe.
pienso que, como ha quedado demostrado en este foro, hay un enorme potencial en temas de emprendimiento, de nuevos negocios. Este cuarto foro gastronómico constituye un hito importante para lo que es el desarrollo y posicionamiento de la gastronomía de la República Dominicana ante el mundo. Y esto es muy importante para la gente joven, porque efectivamente ser hoy un buen cocinero, ser hoy una persona que maneja la gastronomía, no puede ser alguien que se limite a saber preparar unos cuantos platos y a dominar el tema de las recetas o de las técnicas de cocina. Dominicano es una oportunidad para las personas que están desarrollando sus productos que promueven la gastronomía dominicana, elaborado con productos locales. Desde el tiempo que tiene Sabores Dominicanos trabajando en nuestro país, se ha podido ver, probar y captar un cambio en los hábitos de la gastronomía dominicana visto del ángulo de los servidores de gastronomía en nuestro país. Innovación, la misma palabra dice que crear es hacer lo que nadie hace. Que todo lo que hagas sea distinto, la creatividad, la innovación es algo importante que va a marcar tu línea de cocina, la va a hacer diferente. Felicidades a la Fundación Sabores Dominicanos por su cuarto foro gastronómico este 2018. Continuamos en Sazonando, ahora presentando la Escuela Técnica Hotelera Serranía, reconocida por su aporte al desarrollo de un turismo sostenible por medio de la capacitación de mano de obra calificada. Serranía es una escuela hotelera ubicada en el sector Buenavista de Jarabacoa. Tenemos funcionando 10 años, este año es nuestro 10º aniversario. Este año será la 8ª promoción. La Escuela Técnica Hotelera Serranía es una institución gestionada por Indesco y en concreto desde el 2008 empezó a gestionar la Escuela Técnica Hotelera Serranía para dar la posibilidad de estudiar a jóvenes de todo el país en todas las áreas de hotelería y gastronomía. Nuestras estudiantes vienen de todos los puntos del país y son todas de escasos recursos económicos. Indesco tiene un sistema de becas para las estudiantes, pues son admitidas y Indesco, la institución, les concede beca para que puedan estudiar con nosotros. Indesco, preocupado porque la formación de nuestras estudiantes sea completa, también se encarga de impartir formación espiritual a las alumnas. Esa formación religiosa se la encarga a una institución de la Iglesia Católica, el Opus Dei, que es el que realiza pues esa formación. Cada grupo que ingresa a la escuela tiene una permanencia de 2 años.
Durante ese periodo residen aquí mismo en la escuela, hacen sus prácticas, funcionamos como una escuela hotel. Es decir, que cuando ellas salen de aquí, no es que han oído que las cosas se hacen así, sino que ellas las han trabajado. Al final de esos 2 años obtienen 5 títulos técnicos que abarcan todas las áreas de hotelería y gastronomía. Salen como técnico en arte culinario, técnico en panadería, en repostería, en recepción hotelera y servicios de restaurante y en ama de llaves y servicios de limpieza. Es un sacrificio, pero todo en la vida implica un sacrificio y vale la pena porque al final eso apremiará. Una escuela que me ha enseñado que el mundo de la cocina es algo más que solo cocinar. Es más que eso. Es una tarea de servicio de persona a persona. Eso es lo que tratamos de enseñarles aquí. Por ejemplo, las alumnas tienen una materia, una asignatura, que es emprendedurismo, porque también nos enfocamos a poderlas capacitar para que la que quiera montar su propia microempresa, su propio negocio, pueda hacerlo. Hoy hablaba con una alumna que me da muchísima alegría. Le digo, ¿qué quiere ser cuando salga de aquí? Me dijo, yo quiero ser empresaria, tener mi propia empresa. Y yo, muy bien, pero eso es un proyecto de vida que hay que ir madurando poco a poco y que tiene que saber qué cosas le hacen falta para poner eso en práctica. Y en cuanto a innovación, a través de todas las materias procuramos desarrollarle la creatividad a las alumnas para que pues eso, no sea solo hacer unas recetas de cocina, sino que ellas sean capaces de crear nuevos platos. Entonces ellas hacen con los mismos elementos naturales cosas tan espectaculares que realmente eso es un aporte. Ellas hacen, por ejemplo, una croqueta que comíamos hoy con guandules y con la auyama, que realmente tú dices, wow, esto te saca un wow, como decía alguien una vez. Esos son los logros que ellas tienen aquí. Y eso a ellas les hace incluso en algún momento proponer. La misión y visión de Serranía es proporcionar a la sociedad dominicana un grupo de jóvenes bien cualificadas, profesionales, que realicen su trabajo con excelencia, como necesita el turismo en este país, y adquirir unos conocimientos que le lleven a tener una profesión y una manera de ganarse la vida. Tenemos funcionando 10 años, este año es nuestro 10º aniversario, que pensamos celebrarlo. Tenemos la ilusión, el proyecto de publicar un libro de recetas de Serranía y bueno, pues sería nuestra contribución a la gastronomía dominicana, así más inmediata. Gracias a Dios hay muchas instituciones de este país y en el extranjero que han apoyado y continúan apoyando Serranía. Por nombrarles algunas del país, colaboran con nosotros Adopen, Ademi, la cadena de restaurantes Adrián Tropical, APAP, Molinos Moderno, otras muchas personas particularmente, anónimamente, que dan su colaboración. Además, todos los años procuramos participar en un congreso internacional que se organiza entre escuelas hoteleras de Centroamérica y el Caribe, un poco para dar a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía en esos otros países. Tuvimos el honor de ser escuela anfitriona, recibimos estudiantes de escuela de 8 países. Dentro de las actividades de ese congreso siempre está una feria gastronómica con la que nosotros contribuimos también a dar auge y conocimiento a nuestra gastronomía. Yo conocí la escuela luego de ver una información de que las estudiantes de esta escuela, en representación de nuestro país, había ganado la Copa Culinaria de las Américas en Costa Rica. Y nada, pues yo vine, conocí, me encantó, me gustó demasiado aquí la escuela. Quería venir, yo estaba rezando para que me llamaran. Y cuando me llamaron, yo me sentí súper emocionada. Yo dejé la medicina y vine para acá.
Desde siempre pues me ha gustado la cocina. Estoy muy agradecida con la Escuela Serranía por darme la oportunidad de poner en práctica lo que he aprendido en ella. Y nada, ha sido una experiencia que me ha... Estoy muy emocionada, o sea, ha sido una experiencia que yo cuando salga de aquí, yo seré una estudiante orgullosa de Serranía. Continuamos con un merecido reconocimiento a cargo de la Fundación Sabores Dominicanos a la señora Nidia Rivera por representar nuestra gastronomía de una manera digna y particular en los Estados Unidos. En la avenida San Nicolás, esquina 182 en Manhattan, se siente el aroma del postre más autóctono de la gastronomía dominicana. ¿Y qué es lo que venden? Digo yo, di una habichuela con dulce. Venga, venga a probar, venga a probar. Yo le daba un chin de habichuela. Nidia Rivera, mejor conocida como Doña Nena, es una mujer nativa del municipio de Moca que dejó su tierra hace 27 años para alcanzar el sueño americano. Ahora es conocida como la reina de las habichuelas con dulce en Washington Heights. Decidió emprender con su negocio, asumiéndolo como el medio que proveería el sustento para su familia en la gran urbe. Aunque las habichuelas con dulce son el principal producto de Doña Nena, también elabora postres típicos como el chacá o maíz caqueado, arroz con leche, majarete, entre otros. Doña Nidia es un ejemplo de emprendimiento y superación, una digna representante de su país natal y de nuestra exquisita gastronomía. Continuamos con el panel, los medios de comunicación y las redes sociales, su impacto en el emprendimiento, innovación y difusión de la información gastronómica. La chef Jacqueline Enríquez fue la moderadora. José Sánchez, Mr. Pichón, trató el tema de las redes sociales. Kiko Casals, los medios impresos. Y esta servidora, Rosana Valles, la televisión, su impacto y difusión de la información gastronómica. Mi nombre es Luisa María y mi pregunta va dirigida hacia Rosana Ovalles. La pregunta es, ¿que de dónde proviene el nombre Sazonando? Bueno, yo inicié en Sazonando como en una empleada y por la gracia de Dios, pues ya la marca hace muchos años es mía. Estaba preconcebido el nombre, pero yo lo relaciono a mi estilo de vida y al plan que Dios tenía para mí, que era de llevarme a la televisión, a proyectarlo primero a él, antes que nada, y después a la gastronomía dominicana y apoyar a la juventud en su desarrollo y crecimiento pues, personal con temas informativos y también pues, en su curso de crecimiento académico. Y relaciono entonces el nombre que Dios me regaló, que no fue un plan mío, con la palabra de Dios que dice que nosotros somos el sazón y la sal del mundo y para que una comida esté buena y lo que nos identifica a nosotros es el sazón dominicano. Esperamos aprovechar al máximo todas las informaciones que hemos obtenido en este cuarto foro gastronómico dominicano y el llamado es a que te apasiones por lo tuyo, que lo disfrutes, que lo compartas, que lo expandas y que vuelvas a compartir con nosotros y aprender un poquito más en la próxima entrega del Foro Gastronómico Dominicano.